engendrado desde ese país norteño. Antonio, Ramón, Fernando y Gerardo aún permanecen en cárceles estadounidenses. René Rosales ya está de regreso a la patria. Yo que soy hermano de ellos, que soy parte del caso, bueno, pues para mí es un hecho y hay que asumirlo. Y hoy no sabes que tengo los 5 de febrero. El propio cubano de bien informado. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos muy buenos días. Vamos a abrir la segunda hora de esta emisión en el transcurso de la cual insistiremos en el tema de las actividades que se han desarrollado en las últimas horas en Cuba y fuera de fronteras a favor de la liberación de los 5. 4 de ellos aún son cárceles estadounidenses. También tendremos nuestro momento de opinión, un nuevo tiempo de deporte y la baqueta de deporte. Abrimos con el costumbre, el resumen de actuado de noticias nacionales e internacionales, valorados en el caso de la central. Principales titulares. José Ramón Machado Ventura, conversaciones con dirigentes arturistas de Vietnam.